viendo su noticiero local Puerta Informativa del Sur. Mi nombre es Hortensia Sánchez García y esta es la información que tenemos para usted. La Dirección Municipal de Educación, Cultura y Deportes, que encabeza el maestro Crispín Salazar, en coordinación con el profesor Alfredo, organizaron una primera visita guiada por lugares emblemáticos del municipio. Árboles, ¿sí? Vean esa pendiente de ese río que baja y luego allá baja hacia otra pendiente. Allí y hay una como una casita, ven, de techito, techito, de no, hay una casita así como blanca, sí. Y hay más ahí, dos casitas ahí. Bueno, esa casita que tiene techito es la planta tratadora de aguas residuales. ¿Sí lo, ya lo vieron? Sí. Ahí. ¿Y dónde van las palomas ahorita? Ahí, así para allá. Es, ahí está ubicada la hacienda, lo que fue la hacienda de las juntas. Ahí es donde se dice y nació don Cristóbal Hidalgo. Y ese lugar, esa hacienda, era una hacienda. Se llamaba la hacienda de las juntas, la hacienda del río de las juntas. Esa hacienda fue comprada por don Francisco, Francisco Costilla, no Hidalgo. Ese apellidaba Costilla, el apellido venía Costilla. Ajá. Allá le fue a platicar por qué. El por qué. Ajá. Entonces la compró don Francisco, ahí nacieron todos sus hijos. Tuvo 7 hijos, el último de ellos fue Cristóbal. Entonces dice que Cristóbal nació allí y todos sus demás hijos. Prueba de ello, hay actas de bautismo, copias aquí en el museo. Están las actas de bautismo de ellos, cuando fueron registrados aquí en la parroquia de Cotil. Bueno, actualmente esa propiedad, pertenece, ahí está viviendo una viejecita que se llama doña Columba. Columba Vázquez. Que vende el mole bien rico, vendía. Hija de don Paulino Vázquez. Uh-huh. Don Paulino Vázquez, igual tiene más hermanos, todavía vive don Isaías Vázquez. Son los últimos dueños de esa propiedad. Aquí, pues voy a comentar algo que pues, algunos saben, pero que pues, no les gusta que se diga. Pero sí, sí pasó y sí hay. Sí hay una copia de una venta que hizo el señor Paulino en 1948 al Ayuntamiento Municipal de Tejupil. Está el acta. Pero por los años 90, un presidente municipal de Tejupil vendió la propiedad. Entonces, ahorita es propiedad privada. ¿Sí? Y es una lástima, es una pena, es una vergüenza que haya pasado eso. ¿En qué año se vendió? En el año no lo sé, es por los 90. ¿Sí? Imagínense quién estaba presente municipal o qué cosa hizo por ahí. Se vendió, entonces es propiedad privada. Entonces se solicita que se haga un museo. No se puede porque se tiene que comprar. Y no hay dinero para comprar ese predio. Pero cada vez los propietarios están construyendo, están en todos sus derechos porque es su propiedad. Esto puede ser, lo que dice. Todavía se conserva la huerta. Se conserva una parte donde estaba una estatua de don Miguel, para don Miguel Hidalgo. Miren, la estatua que está en el museo, ahorita en el museo, esa estatua es la que estaba allá. A ver, tengo algunas fotografías que tomaron mis alumnos de algunos trabajos de esa. Miren, esta es la estatua de don Miguel Hidalgo, tirada, permaneció muchos años allí en la huerta de las juntas. ¿Sí? Esa es la misma estatua que está ahorita en el museo, que se reconstruyó. En mis primeras veces que yo conocí este lugar, fui y vi la estatua. Traté de levantar, con mis alumnos tratamos de levantarla,
y le dije que mejor no lo hiciéramos porque podríamos dañarla más. Estaba cubierta así con la gran parte del pasto, tenía abajo, había escarabajos, estaba ya muy deteriorada. Se recuperó la estatua, el presidente Herminio Santín recuperó la estatua y se hizo una restauración que no fue la adecuada. Y esa estatua queda, para mi punto de vista, está olvidada. Esa estatua debe haber estado en la que está en la Plaza Bicentenario. Y ese es mi punto de vista. Hasta los años 60, este señor, que también muy poco lo conocen, casi nadie le da un mérito, gracias a ese conservó algo, es don Fructuoso Torres. Don Fructuoso Torres organizaba eventos allí en esa casa. Había, la gente llevaba mole, la mamá de doña Columba hacía mole, había cuetes, había toritos, la gente iba y se divertía. Y don Fructuoso leía un discurso, el padre Gabriel, el autor del libro Nido de Águilas, les platicaba, fue mi maestro en la prepa, de la normal, de clase de historia, por eso me gustó la historia. Era muy bueno el maestro, sabía mucho, el padre, el maestro. Él nos platicaba que él de niño iba, de la Leona Vicario los llevaban, ahí por los 50. Y estaba ahí en la ceremonia, era muy bonito. También hay una foto, estas fotos están también ahí en el museo, de una ceremonia donde estaban, o sea, no está muy clara la foto, una ceremonia donde se hacían precisamente esos honores a don Miguel Hidalgo. ¿Recuerdan qué fecha es cuando nace Miguel Hidalgo? No. A ver, nos van a reprobar, chicos. El 8 de mayo. 1750 y tantos. ¿No? La fecha, el día que se hacen honores. Ah, en julio. ¿30 de julio? No. Es el 8 de mayo. Es en mayo. 8 de mayo. El 8 de mayo se hacen honores aquí en el centro de Tecutilco y vienen autoridades del estado. Pero vienen allá. Yo, otra vez, el lugar. Deberían de ir allá. Allá se debe de comprar. Todavía está en tiempo. Hay algún previo, todavía se puede. En poquitos años ya no va a haber nada. Pues la huerta todavía está. La estatua, la estatua ya les dije no está. Maestro, pero, perdón, ¿es de la recicladora hacia allá? Hacia allá. ¿De qué lado? Del río. Bien cerquita. Como sí. No se pasa el río. Miren, esta base, por ahí, pero la no base todavía está. ¿Dónde estaba la estatua? ¿Dónde estaba la estatua? ¿Sí? Esta base todavía está, entonces todavía está el lugar. Sí, que no sé cuántos metros sean, pero todavía se puede hacer algo. Todavía se puede hacer algo. La casita. La casa donde vive doña Columba, yo me he apoyado con gente. Bueno, el licenciado Rodolfo Sinaí, Gómez Contreras, ex cronista municipal. Él supone, él piensa, y yo creo que sí también, que esa casa donde vive doña Columba es parte todavía de lo que queda de la hacienda. Debe ser. Sí, está muy ¿sí? antiguo. ¿Y si es de las viejitas? Sí. Miren, les voy a leer algo de una vez. Miren, esta foto es de la casa. Esa ahí es cuando estaba. ¿Sí? Es la casa de don Cristóbal Hidalgo. Esta foto debió haber sido tomada por 1880, porque el 8 de febrero de 1879, llega el doctor José María de la Fuente a Tejupil y él se empieza a hacer investigaciones sobre la familia. Entonces esta foto debió haberse tomado por esos años, 880, 81, no sé, por ahí. ¿Sí? Y todavía estaba la casa. Ahí está, él es uno de ellos, es el doctor de la Fuente. ¿Sí? Ahora, vean lo que dice el padre Gabriel, aquí escribe, dice, hasta las huellas del primitivo asentamiento se han borrado. Más que el tiempo y los aguaceros ha sido la incuria y el descuido de nosotros, de tejupilquenses, lo que ha dejado perder las sagradas reliquias de la familia Hidalgo y Costilla. Mas esto no es de extrañar, pues ya don Luis González y Obregón, en 1910, autor del prólogo del libro Hidalgo Íntimo, escribió, aludía al silencio apático de los conterráneos, pobre Tejupilco, tan abundante en legados sublimes de la historia y de la naturaleza, y tan pobre en cerebros y voluntades nobles que pongan en las manos de las jóvenes generaciones todo este archivo cultural. Son palabras en 2008.
el libro es. Sí, pero él conoció. Uh-huh. Él en los 60 vino. Bueno, de niño conoció. Todavía lo que quedaba. Padre Gabriel. En los 40, 50. En los 60 platica que él vino y ya nomás quedaba, o sea, como ya toda destejada la casa, porque se abandonó mucho tiempo la casa. Después fue comprada. Fue comprada porque fue vendida, nuevamente lo digo, y hay pruebas, hay documentos. Fue vendida por autoridades. ¿Sí? Espero que no me pase lo que... Sí, pero sí hay pruebas clarísimas y hay documentos. Entonces, la incuria, el descuido, o sea, no puede ser posible que los tepiquenses no hagamos nada. El doctor de la Fuente era de Coahuila. Estamos sordos. Gracias al doctor de la Fuente se sabe todo esto. Era de Coahuila. Se tardó 29 años. Recopilando. 9 meses. En el teatro al aire libre, párroco Gabriel León López se llevó el primer domingo cultural del 2020 con el preámbulo de Hip Hop. Te bajo del espacio. Ya aburriste a la gente, la señora ya miró. La que está ahí mirándome en la improvisación. Sabe que estás aburriendo a la gente, my bro. Porque pareces Luigi y también Mario Bros. No, Mario Bros, yo soy el cabrón. Estilo libre que se llama como Bron. No soy Mario Bros ni tampoco videojuego. Pero yo con estas llamas yo ya aprendí este fuego. No, sí, ya aprendiste el fuego, eso es fuego. Para mí, te pareces a mi abuelo. Te pareces a mi abuelo, pero no por los sabios, sino porque estás bien pen. No, ni tampoco abuelo, ni vuelo, ni te encierro, ni lo dejo muy al hierro. Estás bien mal, la neta, le das bien feo. David Dry, retírate de este juego. La verdad, desde hace rato te quería decir que para mí tú no tiras un buen free. No es tiro free, como ves, queda rima de tarima, que se viene como rima la tarima. Yo derivo esas cosas que ya son incomunentes, porque todo estilo libre ya se llama comúnmente. Pero Pato tiene miedo y eso le voy a tirar. Sí, Pato es aquel el que se fue arriba a sentar. Ese vato ya no quiere batallar porque se sacó 4 extras y lo van a reprobar. Está entre tú y yo y no con el Pato. Mira estilo libre que se llama como al rato. Dices que tuve miedo solamente en matemática. Mira estilo libre que se llama como asiática. No te tiro a ti porque para mí no eres nadie. Le tiro a Pato porque él es buen freestyler. Porque tú no eres nadie y aunque el beat se me corte, te gano como a nadie. Me ganas como a nadie. Puedo hacerlo bien y se llama como alarde. Dices que yo no soy nada para ti, pero aquí representante en todo soy el mejor MC. ¡Con ruido! ¡Con ruido! El boss está bien bobo. Ahora si nos pueden ayudar al público con una temática, un tema del que puedan hablar estos dos chicos. Un ruido para el Pato. Temática calle. Ya. Empieza, Pato. En 3,
tiempo. Ya llegó Patito, por eso es que me derrito cuando viene cuando me sale. Por eso es que ya no puede cuando la rima le mito. Por eso es que yo tengo a representar a Tacupilco. Me hablan de calle en la improvisación. Si a Pato le hablan de calle, se le cae el control. ¿Qué me estás diciendo? Ya vieron cómo se nos está dando. Vamos a mostrarle cómo te rapero va a decir. Pero sabemos que ni conmigo faltando. Hablan de calle y están al tanto. Que tú vengas del llano no te convierte en malandro. No, no soy malandro por eso, nada más por eso que quedó satisfecho en el beat de deslizo. Por eso que al hecho te viene contigo, yo tengo derecho. No soy malandro solo por venir del llano, sino porque entras allá y sales sin 10 mil pesos. Bueno, que me toque porque sabemos que conmigo este rapero se aplica. No vas a hacer nada conmigo porque no te comparas con mi clica. Te me estás poniendo muy chido ahorita, pero porque con el chico te agrandas y conmigo te me achicas. No, contigo nada chico, porque yo soy de barrio, por eso represento el mico. Cuando dices que no puedes, porque no estás contigo. Cuando fluyo en la base, neta que yo llamo el hijo. Quisieras fluir en la base con otro chiquitito y no conoces nada de calle, mucho menos de Tejupilco. Pues espero que me estés diciendo, rapero, conmigo no puedes ganarme, porque sabemos que se debilita cada vez que voy haciendo la palabra. No te abras cada vez que voy haciendo la palabra, muy sencilla. Este rapero me está hablando de calles y lo más lejos que ha ido de su casa a las tortillas. Necesita tu rima, pero no me importa si la mele que la gente te lo tira. Pero sabes que no puedo, por eso es que ya no te puede en la tarima. Pato reprobó y ahora me habla de calle, el que su mami regañó cuando sale hasta la esquina. ¿Qué le estás diciendo tú? Bueno, vamos a ver que no me ganas nunca y vamos a hacer que se calle. Ahorita ya vieron, resulta. Tú me estás diciendo que yo me fui a extraordinario. ¿Y tú qué hablas? Tú tienes la primaria trunca. No creo, porque te veo y te paseo. Estudio en la UNID de hace rato y no lo creo. Me habla de la primaria y que la primaria la tengo trunca. Y tengo trunca todo, es más, tengo trunca hasta tu ruca. Bueno, ¿qué me estás diciendo? Bueno, ahorita yo no sé. Este rapero, vamos a hacerlo. Vamos a mostrarle de qué es lo que hablo. Estás diciendo que la calle es, no sé. Pero tú le tienes miedo al callejón del diablo. El callejón del diablo ni lo conozco porque no me gusta. Por eso es que vengo soltando mi rima, tú eres asqueroso. Me habla de su clica, para mí es un tarado. Dime quién es tu clica, Gael y el Emiliano. Bueno, vamos a mostrarle, vamos a ver cómo va. Bueno, porque sabemos que esto es un progreso. El Emiliano y el Gael son mi carnal. Tú clicas el cracker y el lecho, porque te los agarras a besos. Ah, ok, está bien. El cracker ahí está. Y pregúntale si me resulta por ahí, carnal. Por lo menos voy con cracker y muestro humildad. Tú vas con Emiliano, hijo de puta, doble moral. Cállate, bueno. ¡Muerte ruido! Dale, vamos a darle, dale, dale, y como suena. Bueno, vamos a mostrarle ahorita tonterías. Esto es de niños, no digas groserías. Que tú estabas en el llano y que participaste, que te haya golpeado tu madre, esa no es culpa mía. No me importa, cabrón, no vivo con mi madre. Hace 4 años que de mí mismo soy responsable. Y no me importa si criticas por tu padre. Yo no tengo padre, pero soy mucho más que tu madre. Bueno, ¿qué me estás diciendo? Este contrincante hace para allá porque retumbas el parlante. Estame diciendo que no tiene padre. Y bueno, ¿qué estoy haciendo yo aquí adelante? Estás haciendo algo que no es pop. Que haces es criticar sin tener bro. Tú criticas y criticas en la improvisación. Critica tus kilos de más en el espejo. Yo no voy a decir nada, eso ni rimó, ya vieron. Este vato no acabó. Les recuento lo que pasó. Ayer tiramos personales y el maricón lloró. Dice que lloré. No es cierto, cabrón. El charro está de testigo, que mejor huyó. Yo no importa si dices que este ya lloró, porque yo no lloro, cabrón. A los golpes no. No vas a decirle a los golpes está bien para que entiendas. Yo vengo, soy mejor. Que digan a los golpes no están bien, pero cómo enfrentan los golpes con tu profesor. Con su profesor, a mi profe no me importa, porque cuando vengo neta la calle es muy corta. A mi profe se lamenté 10 veces, y tú piensas que me interesa lo que digas, estás güey. Bueno, otra vez ya lo viste. Ya quieren que yo le gano,
estás hablando de Black y de Mister, pero ayer estaban agarrados de la mano. De la mano está bien, de que yo agarrado de la mano con Gael. Está bien, tu rima mi hermano, yo estaba con Gael, tú estabas con Emiliano. Bueno, ya vieron, ahorita yo lo maltrato y voy a matar ahorita a este capo. Lo que no saben es que yo ya le he ganado tantas veces que ya lo agarré como muñeca de trapo. No es cierto, a ti te tenían que rogar para que fueras a batallar. ¡Un fuerte ruido! Ah. Frente del escenario, Alexis y el Charro, fuerte ruido. Yeah. Ok, ¿quién contra quién? ¿Cómo? Yo también lo vi primero. No se vayan, al final vamos a dar despensa. Ok, ¿puedo poner esta? ¿Puedo poner esta? Quieras. Ok, con esos tres. ¿Sí? Ok. Con José Antonio Zubillaga Campuzano, director de la preparatoria anexa a la normal, hace una invitación a los jóvenes de secundaria que este año egresan para que tomen en cuenta esta institución educativa como una alternativa de estudio de nivel medio superior. Gracias, agradecerte Alex este espacio de Canal 28, su servidor, profesor José Antonio Zubillaga Campuzano, director de esta gran institución que es la Escuela Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Tecpilco. Y como lo acabas de mencionar, efectivamente la semana pasada salió la convocatoria del concurso de asignación para los 103 municipios, promoción 2020, donde hay tres etapas muy importantes que los estudiantes de educación secundaria y padres de familia deben de saber. La primera etapa es una etapa de preregistro, donde el aspirante deberá preregistrarse, valga la redundancia, de acuerdo con la primera letra de la CUR, en la página que señala la convocatoria, que es http://ingresoms.edugen.gob.mx. Y de acuerdo a la primera letra de su CUR, por ejemplo, los que tienen la letra A y B se tendrán que preregistrar el día 4 y 5 de febrero. En ese preregistro el alumno lo va a hacer en un ciber o en su casa a través de internet, donde tendrá que registrar un formato donde les piden datos generales de él, como sus apellidos, su nombre, su CUR. Y también tendrán que contestar una encuesta que es un estudio socioeconómico, que esta encuesta, hay que aclarar, no influye en el resultado del examen.
¿sí? Esa es la primera etapa, el preregistro, que es en el mes, todo el mes de febrero. Viene una segunda etapa que es el registro. El registro se va a realizar también en el mes de marzo, iniciando el día 3, 4 de marzo con las letras A y B. Pero esta etapa la va a hacer el alumno dentro de las instalaciones de la escuela preparatoria, aquí de la normal, en el departamento de control escolar. ¿Qué debe de traer? Debe traer su formato que requisitó en el preregistro, donde aparece el número de su folio. Debe traer dos fotografías, su copia de su CUR, y ya que se revisa estos documentos que estén completos, se le asigna una clave de cuenta bancaria para que vaya a depositar la cantidad de 380 pesos por ingreso al examen. En el momento en que el alumno se registra, se entregará una guía para que se prepare para su examen. Esa es la segunda etapa en el mes de marzo. El examen, que es la tercera y última etapa importante de la convocatoria, el examen se va a presentar el día 25 de abril a partir de las 8 de la mañana. Es un examen donde evalúan aspectos de razonamiento verbal, razonamiento matemático, historia, ciencias naturales e inglés. El ciclo escolar anterior, este examen estaba compuesto por 160 reactivos y tienen un tiempo de 3 horas para poderlo contestar. Y en base a esos resultados, lógicamente asignan a los alumnos, es decir, los alumnos, los 200 mejores alumnos que obtengan los primeros 200, los mejores resultados, se ubicarán en el turno matutino. Los que siguen en el turno vespertino y los que realmente contesten mal el examen, es decir, que saquen un promedio de 40, 50 aciertos aproximadamente, serán canalizados a otra institución. Algo que se me pasó y quiero comentarles, que en la etapa de preregistro, el alumno, al llenar el formato, tendrá que requisitar 4 opciones. 4 opciones donde el gobierno del estado le podrá asignar un espacio, siendo la primera de ellas, pues, lógicamente, la preparatoria anexa a la normal de Tepilco. La segunda opción puede ser, ya va de acuerdo al interés del alumno, pero algunos, por ejemplo, por la experiencia que tenemos, hay algunos jovencitos que anotan el CETIS, el CECITEM de rodeo o algún telebachillerato. Eso es muy importante, que la asignación de los espacios es en base a los resultados del examen. Y finalmente ya vendría la publicación de los resultados, que será el 5 de julio, a través de la misma página de donde se preregistró, y ya la inscripción se llevará a cabo en el mes de agosto aquí en las aulas de la institución. Uh-huh. Aquí es importante comentarles a la sociedad en general que efectivamente desde la semana pasada hemos estado saliendo a algunas telesecundarias para hacer difusión de esta convocatoria. El día de hoy, por ejemplo, acudimos a la Escuela Secundaria Cristóbal Hidalgo, donde hemos visto que a grandes rasgos hay una muy buena respuesta de alumnos aspirantes por ingresar a nuestra institución. Quiero decirles que entre las preguntas que me han hecho los alumnos, por ejemplo, que cuántas materias llevan en primero, yo les he contestado que son 14 materias que llevan ahorita, que son 14 maestros diferentes, cada quien con su propias exigencias en el sentido de la enseñanza de los contenidos, y que ahorita estamos implementando en este ciclo escolar de que hay 4 compañeros maestros que el proceso de evaluación ya lo hacen a través de el teléfono celular del joven, es decir, ya no utilizamos examen escrito ni examen verbal, únicamente el jovencito se mete a través de celular, puede contestar su examen y ahí mismo le dan el número de aciertos que obtuvo. Esto es de gran ayuda para el maestro, ya no califica tanto, para nosotros nos ahorramos parte de la papelería,
que se aplica en la reproducción de los exámenes, ¿no? Y también decirles que con esta credencial que se implementó en este ciclo escolar, a través del código QR, tanto el alumno como el papá, a través de su teléfono celular, pueden conocer las evaluaciones que están registradas en la plataforma. Y próximamente estamos gestionando la aplicación que también a través de un código QR el maestro las clases pasará asistencia de los jóvenes para que le llegue un mensaje al celular del padre de familia de que su hijo está estudiando, que ingresó a clases de determinada materia. La invitación a los jóvenes que a los padres de familia, que si hay alguna duda, vengan aquí a la institución. El teléfono es 724-26-742-73 para poderles atender, o de lo contrario, los atendemos de manera personal. Y díganos, ¿por qué estudiar aquí en la preparatoria anexa? ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas de estudiar. Equivocadamente se pensaba que la preparatoria anexa únicamente era para preparar, valga la redundancia, a los alumnos para ser maestros. Yo quiero informarles que efectivamente hay algunos que quieren ser docentes y se quedan aquí en la normal, donde podrán cursar alguna licenciatura en educación preescolar, primaria o telesecundaria. Sin embargo, también la mayoría de los se van aquí a Tejupilco a instituciones de educación superior como la UNID, la UTSEM, la UAM, que está en Rincón de Aguirres. Otros también se van a la ciudad de Toluca a estudiar en la UVM, en la propia Universidad Autónoma del Estado de México. Otros se van a la Ciudad de México a estudiar la UNAM o el POLI. Entonces vean que nuestra preparatoria, por eso se ofrece un bachillerato general, que esto les sirve para poder ingresar a diferentes licenciaturas. Me siento muy orgulloso de decirles que de esta escuela preparatoria hemos tenido grandes profesionistas como dentistas, como doctores, como licenciados, como arquitectos, como contadores, como enfermeras, como psicólogos, como administradores. Entonces, la preparatoria no únicamente es, se forman los alumnos para ser maestros. ¿Algo más que quisiera comentar? Pues agradecer ampliamente al Canal 28 y decirles que es una escuela de mucha demanda. Ahorita tenemos matriculados 688 alumnos, con 12 grupos, 4 de primero, 4 de segundo, 4 de tercero. Los grupos de primero son de 56 alumnos. Tenemos el comentario semanal del licenciado Guillermo García Ruiz. Minutos de noticias. Empiezo por invitar a todo el auditorio de este Canal 28 y de Tejupilco y del sur del Estado de México a conocer, visitar, consultar nuestra hemeroteca, que está integrada por muchos periódicos que tienen noticias importantes y por la revista Proceso, que es una colección grande, importante, para que ustedes se den ahí cuenta. Por ejemplo, en este ejemplar de junio de 93, ustedes van a poder encontrar cómo desde entonces, junio de 93, Proceso daba cuenta de la existencia de grupos paramilitares organizados en Chiapas. Puso fotografías, además, ¿verdad?
Los Tentáculos del Narco, Combates en Chiapas. Y esos grupos paramilitares eran adiestrados por gente ligada, ordenada por Raúl Salinas de Gortari. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional fue un invento de Carlos Salinas de Gortari para meter en jaque al sucesor que designara para contender por la presidencia, cosa que sucedió exactamente así el primero de enero, el día que comenzó la campaña de Luis Donaldo Colosio, el sacrificado este delfín. Empezó también el Tratado de Libre Comercio y comenzaron las actividades del Grupo Zapatista de Liberación Nacional, que más de 30 años después sigue manifestándose en favor de los intereses de Carlos Salinas de Gortari. O bien este otro que también me parece muy importante, igual en el año de 1993, de lo cual apenas se está dando noticias, incluso me parece que se equivocó el presidente, porque dio como fecha el año de 94, aunque quizás tenga razón. En el año de 93, aquí Proceso da nota de cómo en ese mes de abril desaparece el delito de enriquecimiento ilícito y se rebajaron las penas contra funcionarios públicos. Salinas tenía perfectamente claro que a partir de entonces el gobierno de México se iba a convertir en un pinche ratero, ¿sí? Bueno, eso lo pueden ustedes consultar, es gratuito, vengan ustedes y lo van a poder comprobar. Otra cosa que también les quiero invitar es todo cliente que venga y solicite aquí un curso de lectura veloz, igualmente haciendo compras se le va a entregar sin costo alguno. Hay una cantidad de estafadores que dicen que la lectura veloz y los costos andan alrededor de los 50, 60 mil pesos. E incluso hay algunos que venden unos paquetes que cuestan 8 mil pesos. Bueno, la lectura veloz es una técnica que yo aprendí desde hace muchos años, estando en la secundaria. Uno de mis mejores amigos, que era muy inquieto, tomó cursos para tener mejor memoria, mejor concentración y lectura veloz. Es una técnica, el nombre científico de este método es el de taquitoscopía, y fue una técnica que se diseñó durante la Segunda Guerra Mundial para leer a mayor velocidad. Bien, sigo con las noticias rápidas. Hay en México una hispanofobia que se ha manifestado de muchas maneras por parte de los miserables reaccionarios. Quiero hacer una pequeña pausa para decir a ustedes que considero indispensable volver a retomar estos comentarios, porque es evidente que el discurso político se ha caído en manos de los conservadores, los reaccionarios, los miserables mercenarios que están todos los días bombardeando con mentiras. Se acaba de publicar, de hecho acabo de firmar yo esta carta, que va dirigida sobre todo en estos municipios a los que se han convertido en gobierno, no por ser de Morena, porque ni el niño Domínguez ni el cristero Eric no saben nada de Morena, ¿sí? Ellos llegaron ahí porque ganó Andrés Manuel López Obrador, y lo que han hecho es concentrar el poder, y en el caso, por ejemplo, de personas como nosotros, bloquearnos. La carta dice: cuando la derecha neoliberal está suscrita por personajes como Pedro Miguel, como Enrique Dussel, como Paco Ignacio Taibo, como Pedro Salmerón, gente que son escritores y académicos de Morena, que están dirigiéndose a su base y dirigencia de Morena. Ellos son buenos escritores y le llaman entonces derecha neoliberal. Yo le llamo miserables mercenarios. Mantiene un constante asedio contra la Cuarta Transformación. Llama la atención que Morena, el partido que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, no participe en los grandes debates nacionales ni en la defensa de su gobierno. En cambio, Morena es un partido paralizado. ¿Dónde están los Felipes aquí de Tenería? O de San Simón de Gros, no sé ni dónde son. Se apoderaron de poder y ahí están, ¿verdad? Perdidos, ¿no? Sus principales órganos de decisión no funcionan.
ya me pasé los 6 minutos. Hay una absurda guerra judicial interna que carcome la vida. Para que nuestro proyecto tenga futuro, debemos recuperar al partido, movimientos, formar cuadros y construir un relevo generacional. Pedimos a la base militante y a los actores políticos del partido que depongan sus ambiciones personales. Óiganlo, presidentes municipales de Tejupilco, de Temascaltepec y de los demás municipios del sur del Estado de México, y eleven el nivel del debate. No saben nada de Morena, no saben nada de política. Son nomás unos... Morena debe dejar de ser una olla de grillos, son una pinche olla de grillos. Para salir del marasmo debemos hacer un congreso, hay que recuperar nuestra movilización, hoy estamos desmovilizados y el tiempo apremia. A esto responden esos comentarios que espero que nuevamente se puedan hacer de manera semanal. Para seguirles comentando cosas, me gustaría darles lectura la siguiente vez a la cartilla moral, que es importantísima, y hay que leerla como la leo yo, como se debe leer, con un lápiz y rayándole, ¿sí? Así se leen los libros, así se asimilan la palabra, así se conoce, así se entiende, así se hace conciencia. Gracias. Vamos a un corte comercial y enseguida regresamos con más información. Auxilio en situaciones de emergencias, médicas, de seguridad, por protección civil y dará atención especial a mujeres en caso de violencia. Recuérdalo, úsalo, cuídalo.
Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con la información. El gobernador Alfredo del Mazo Maza refrendó el compromiso de continuar fortaleciendo el apoyo que su administración otorga a quienes padecen alguna discapacidad y a sus familias, mediante becas, terapias, equipo médico o capacitación, entre otras acciones enfocadas en mejorar las condiciones de los mexiquenses que viven con una limitante física o mental. Quiero comprometerme muchísimo a apoyar a la discapacidad. Sé lo importante que es que les demos los apoyos, que ayudemos a sus hijos, ayudemos con terapias, con apoyos para el transporte, con becas educativas, con el apoyo para la incorporación a la vida del trabajo, capacitación, equipo médico, atención médica. Hoy quiero reiterar mi compromiso con la discapacidad para apoyarles a ustedes. Que sepan que cuentan con nosotros, que cuentan con el apoyo de su amigo Alfredo y de mi esposa Fernanda, que además lo hace con un gran cariño y con una gran entrega. Estamos haciendo este programa del Salario Rosa para amas de casa, para mujeres que tienen algún familiar con alguna discapacidad. Porque si de por sí el gran esfuerzo y sacrificio que hacen las amas de casa todos los días es algo que hay que reconocer muchísimo, cuando hay un familiar que tiene alguna discapacidad, es doble ese esfuerzo, ese sacrificio. Muchas veces el costo del transporte, de ir a las terapias, de los medicamentos o los aparatos que requieran para apoyar a sus hijos, son grandes. Y por eso, el día de hoy, hacemos este programa especial del Salario Rosa para apoyar a las amas de casa que tienen algún familiar con discapacidad. La gran mayoría no había recibido algún apoyo y eso quiere decir que estamos llegando a quien realmente lo necesita y que los apoyos están llegando a ustedes, a quien le hace falta, y así seguiremos trabajando para ayudarles a ustedes. Muchas felicidades. Quiero decirles que cuentan conmigo como mujer, como madre, como aliada, como amiga. Las puertas del DIF del Estado de México están siempre abiertas y estamos para ayudarles y para servirles en lo que ustedes necesiten. En esta administración se ha dado un apoyo histórico a la discapacidad. Entendemos la importancia y la gran necesidad que tienen las personas con alguna discapacidad. Mi esposo Alfredo y yo estamos aquí para servirles y para apoyarlas en todo lo que necesiten. UAM, Alfredo Barrera Baca, asistió al cuarto informe anual de actividades de la Administración 2016-2020 en la Facultad de Química a cargo del doctor Eric Cuevas Yáñez.
Resulta muy grato acudir a esta Facultad de Química cuando en vísperas de cumplir 50 años de su fundación continúa expandiendo las fronteras de nuestra conciencia científica e identitaria. Dicha calidad se confirma en hechos colectivos como las 4 acreditaciones consecutivas que obtuviera el programa de Ingeniería Química y en logros muy individuales como los 9 evaluadores que representan a nuestra alma mater en los comités de evaluación de COPAES. No quiero dejar de expresar mi reconocimiento y admiración a Raúl Gerardo Haro Díaz, alumno de la maestría en Ciencias y Tecnología Farmacéutica, quien, con sus profesores Jonathan Santillán Benítez y Leobardo Manuel Gómez Oliván, recibieron el premio Carmen Becerril Martínez por la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia. También a los profesores de esta facultad de diversas especialidades que obtienen reconocimientos científicos, docentes y profesionales y que no desdeñan también triunfar en nuestra querida escuela preparatoria. Ellos son motivo de orgullo e inspiración para toda la comunidad UEMITA. Me refiero al doctor Leobardo Manuel Gómez Oliván, quien logró el premio del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos Biólogos de México. Destacan por igual la doctora Doralicia Solís Casados, galardonada con el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología, los doctores César Pérez Alonso y Víctor Varela Guerrero, quienes conquistaron el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos 2019. Y finalmente, también nuestra admiración a la doctora Reina Natividad Rangel, quien tramita su patente del fotorreactor capilar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Así, nos queda claro que en este organismo universitario la calidad académica es una actitud. En información nacional, el peso es la moneda que más se ha apreciado en el mundo con relación al dólar, AMLO. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el peso es la moneda que más se ha apreciado en el mundo con relación al dólar. Yo no sé si esto pasaba antes, numeró uno por encima del yen, así lo da a conocer la agencia de noticias Notimex. El peso es la moneda que más se ha apreciado en el mundo con relación al dólar. Número uno, yo no sé si esto pasaba antes. O sea, número uno, por encima del yen, que es de los más fuertes, la moneda rusa, a ver si está este. Ojalá esté la tabla. Esto es dato de ayer. Esto varía, pero ya llevamos nosotros estando
en primero, en segundo, tercer lugar. Ayer de nuevo primero, en los primeros lugares. Llevamos 13 meses así, o sea, en los primeros lugares. Y hay otros países donde se presume, ¿no?, que funciona muy bien el modelo neoliberal y no les está yendo bien, nada más que es de mal gusto, ¿no?, compararnos, pero ojalá y los analistas nuestros tomen en cuenta eso también, ¿no? Inauguran seminario para entrenar binomios caninos. La Policía Federal, en transición a la Guardia Nacional, realizó el seminario Unidades Caninas de Binomios Detectores de Objetivos. Así lo da a conocer la agencia de noticias Notimex. La Policía Federal, en transición a la Guardia Nacional, realizó el seminario de unidades caninas de binomios detectores de objetivos, enfocado en la búsqueda de narcóticos y papel moneda. El seminario busca actualizar los conocimientos de la búsqueda, componentes internacionales de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, así como de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, detalló Eliud Cárdenas Acuña, subinspector de la Guardia Nacional y director general de la Unidad Canina. Hoy en día nuestro mando está dándole mucha importancia, ya que es una bondad muy importante para el trabajo que estamos desempeñando en esta pelea. Es un trabajo noble que simplemente el perrito marca, confirma, y es así como tenemos el lícito ya decomisado. Cárdenas Acuña indicó que la capacitación se enfocará en la búsqueda de la droga llamada fentanilo. Es un tema muy delicado, la seguridad que debemos de tener a la hora del contacto debe ser muy importante, por la cuestión que el fentanilo es una droga muy fuerte que simplemente con el contacto puede causar hasta la muerte. El fentanilo es la droga que más se ha decomisado y ha sido detectada principalmente en paqueterías y en centrales de autobuses en la frontera con Estados Unidos. Yo creo que sí es importante el número de drogas que hemos decomisado en los diferentes rubros, es fentanilo, cocaína, marihuana, cristal, principalmente desde Chiapas hasta Tijuana. Yo creo alrededor, es diferente por los pesos, pero lo que más se ha visto ahorita es fentanilo y cristal. Cocaína, también hemos tenido unos hechos importantes ahí en los aeropuertos. La capacitación se llevará a cabo durante 3 días en las instalaciones de la Universidad del Valle de México, Campus Coyoacán. En información internacional, las lágrimas siguen sin cesarse un año después de la tragedia minera en Brasil. Un año después del colapso de un dique minero en Brumadinho,
Al sureste de Brasil, los residentes del lugar siguen de luto por los cuerpos de las víctimas que no han podido ser hallados y las heridas que dejó la tragedia. Así lo da a conocer la agencia de noticias AFP TV. Desde hace casi un año, Natalia enciende una vela todos los días y reza para que el cuerpo de su hermana Lesilda sea encontrado. La mujer fue una de las víctimas de la ruptura del dique minero el 25 de enero de 2019 en Brumadinho, al sureste de Brasil. El enorme torrente de residuos de la mina, propiedad de la compañía Vale, sepultó la región, dejando 259 muertos. Hasta ahora, un equipo de 73 bomberos sigue buscando los 11 cadáveres que nunca fueron encontrados. Y mi hermana estaba lá na Vale, ela com os amigos dela. Mi hermana estaba ahí en Vale. Ella y sus amigos estaban en el horario del almuerzo dentro del comedor. No han localizado su cuerpo, pero no aceptamos que hablen de ella como desaparecida. Ella simplemente no ha sido encontrada debajo de aquel mar de barro que cubrió toda el área. Malvina tampoco ha podido enterrar a su hijo Peterson, de 35 años. Como a 4.000 familiares de las víctimas, Vale le pagó una indemnización de unos $170,000, pero la compensación no satisface a nadie. Yo solo espero justicia, espero que vayan a prisión, pero no creo que sean detenidos. Está preso quien murió. Los de cuello blanco siguen sueltos. Os colarinho branco fica solto. Talita lleva los recuerdos de la tragedia en su propio cuerpo. Quedó atrapada en el lodo, pero fue rescatada por los bomberos mediante un helicóptero. Una escena espectacular transmitida en directo por la televisión. Sus piernas están llenas de cicatrices y hasta el día de hoy se desplaza con muletas. Aquella imagen siempre viene a mi cabeza. Ellos intentando jalarme. Yo creía que no iba a conseguir salir de ahí, que iba a morir. Los médicos llegaron a decir que fui sacada del barro para morir en el hospital porque estaba en condiciones muy severas. Às vezes falaram que eu saí da lama viva para morrer no hospital, porque estava caso muito extremo. Peguei dos. El Ministerio Público del Estado de Minas Gerais acusó el martes de homicidio voluntario a funcionarios de Vale junto a otros empleados de la empresa y de una firma alemana que daba los certificados de seguridad. Brumadinho se prepara para honrar a las víctimas en el aniversario de la tragedia, mientras sus familiares siguen exigiendo justicia. En la tierra de Guaidó luchan contra la desesperanza. Lo vieron crecer en su natal Caraballeda. Trabajaron codo a codo con él. Hoy, tras un año de presidencia encargada de Juan Guaidó, dicen luchar contra la desesperanza y que ven encarnada en el mandatario venezolano Nicolás Maduro. Así lo da a conocer la agencia de noticias AFP TV.
María Belén Alcántara es subdirectora del Colegio de la Niñez del opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido como gobernante interino por medio centenar de países. Como muchos en Caraballeda, dice luchar contra la desesperanza encarnada en el mandatario venezolano Nicolás Maduro. En realidad, caímos en un letargo. Después del 2019 tan movido que creíamos que todo iba a suceder, que Venezuela volvía a la democracia, que volvíamos a comenzar una nueva etapa en la historia, pues caímos todos como en un letargo, como en un momento de desesperanza, de tristeza. El dirigente vecinal Franklin Marín reconoce que a veces decae el ánimo. La imposibilidad de desplazar a Maduro erosionó la popularidad de Guaidó, que cayó de 63% a 38,9% en 12 meses, según la encuestadora Data Analysis. A veces uno como que se cierra, pero nunca perdí la fe, ni pierdo la fe, ni la esperanza. Sé que no es fácil porque no estamos luchando contra algo político. Yo creo que estamos luchando contra una banda, contra una gente, ¿cómo se llama?, que lo que tiene en sus manos es las armas y piensa en mantenerse el poder a costa de lo que sea. Guaidó insiste en exigir nuevas presidenciales, pero el escenario es improbable. Son inminentes unas legislativas previstas para este año, pero sin fecha definida, en las que el chavismo buscará recuperar el parlamento y en las que la oposición no ha decidido en bloque si participará. Entonces hemos caído en un dilema que nos hace mucho daño, que es el dilema entre participar y no participar. Y eso nos divide. Y cuando estamos divididos somos más débiles. Guaidó ha tratado de revitalizar las protestas contra Maduro, pero sus llamados han tenido débil respuesta con unos cientos de manifestantes frente a las decenas de miles que movilizó un año atrás. En contrapartida, esta semana ha recibido un fuerte respaldo internacional durante una gira en la que se ha reunido con el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo y el primer ministro británico Boris Johnson. En las calles de Vargas, estado costero rebautizado por el chavismo como La Guaira, algunos todavía conservan la fe. Gracias por vernos. Usted vio su noticiero local, Puerta Informativa del Sur. Los esperamos el próximo viernes con más información.